tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Esta semana, siguiendo los tutoriales que estamos haciendo, porque yo he pensado que os vendrían bien para la vuelta al cole, ¿vale? Y para ahora, para el otoño y eso, para que cosas rápidas, chaquetas, por ejemplo, la chaqueta de la semana pasada que era rapidita, que era toda en punto de varetas, la blanquita que hicimos también. Y ahora esta semana os he hecho este jersey, mirad, de punto de garbancito, muy fácil de hacer. Esto es un jersey, ¿vale? Según el color que vosotros le queráis poner, pues igual sirve para niño que para niña. Con un cuello cuadrado, ¿veis? Un poco en rectángulo, porque lleva más puntos aquí delante y detrás que en las mangas, ¿veis? Una manga recta con un puñito y por aquí por bajo también, ¿vale? ¿Veis? Muy facilito, es súper fácil, terminado con punto bajo, punto de cadena. Pero podréis hacer una terminación de unas vueltas con punto de elástico. Lo que pasa es que a mí me gusta más este punto porque no queda tan gordo. Si lo ponías, que ya quedaba demasiado en relieve, ¿vale? Mirad qué bonito. La tallita es para una niña de sobre unos 3 años o 4. Más bien para 4. Las medidas, ahora os las digo. Ahora os voy a decir cuánto he trabajado de manga. La manga la he trabajado durante 18 centímetros más el puño, que son 2 centímetros sobre unos 20, ¿vale? 20, que son 8 pulgadas de largo desde la sisa hasta abajo, 23 centímetros, contando los 2 centímetros de lo que es la terminación que hemos hecho. Y ahora os voy a decir de ancho cómo ha quedado. De ancho mide sobre 60 centímetros, bueno, 30 y 30, que son 60 centímetros todo el contorno. Tenéis el patrón gráfico en mi blog, como siempre. ¿Tenéis alguna pregunta? Por favor, dejármela en YouTube. No me la dejéis por Instagram ni me la dejéis por Facebook. Y si me la dejáis en Instagram, no me mandéis un privado, porque es que yo no me entero de los mensajes en privado. Si me etiquetáis, yo lo suelo ver, ¿vale? Pero si me lo dejáis en los comentarios en YouTube, yo sí que suelo contestarlos. En fin, que es, como os digo, muy facilito de hacerlo. Podéis hacer para la edad que queráis, incluso si lo queréis hacer para vosotros. Lo he hecho tipo, es un jersey, ¿vale? Para ponerlo así con una blusita o un cuello cisne, estupendo. Pues nada, espero que os guste. Que si os gusta, por favor, dadle al like. Muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme. Que os suscribáis al canal, por favor. Suscribiros al canal si queréis ver más tutoriales y enteraros. Pues le dais a la campanita y así os subirán las notificaciones, ¿vale? Pues nada, esta semana no tengo nada más, absolutamente nada más que deciros, porque es súper rápido el jersey, lo vais a hacer en nada, en una tarde. Nos vemos el miércoles. Un besazo. Hasta el miércoles. Mirad, para el jersey he utilizado de la marca Icellar Bamboo Soft Fine esta lana, que es para trabajarla con un número 4.
Yo he utilizado un número 4 y un número 3. Necesité dos ganchos, uno para el punto y otro para... Yo siempre, no hace falta, si no tenéis no pasa nada. Para hacer lo que son los bajos y los puños para que se recojan un poquito. He utilizado una madeja y media, ¿vale? De esta lana muy suavecita, que vosotras podéis utilizar cualquier lana para hacer este jersey porque es súper fácil y con cualquier lana que os quedará os quedará mejor si es una lana así para cuatro. No la compréis más gorda porque para la gorda os quedará muy tupida. Ya habéis visto que queda tupidito el punto. Os dejo el enlace en la caja de información por si queréis comprarla o lo... Bueno, para empezar a hacer el jersey, lo principal es de que entre por la cabeza, ¿vale? Si no entra por la cabeza, no lo te... O sea que tenéis que cercioraros bien de que le entra. Y si no, ahora yo os dejo, como siempre, una pequeñita tabla de medidas para que vosotras comencéis con esa, con esas medidas de contorno de la cabeza, porque es muy importante. Luego, para recoger el cuello, siempre estamos a tiempo. Aunque veáis el cuello que sea muy grande, diréis, ¡uy, qué cuello más grande! Pero luego, en el final, lo he recogido un poco con un punto. Bueno, yo he puesto para este jersey sobre 64 puntos. ¿Vale? Y los voy a dividir de la siguiente manera. Es importante que las divisiones sean impares. Primero, vamos a unir la cadena con un punto deslizado. Deslizamos. Y ahora vamos a levantar 5 cadenas. 4 y 5. Y en el mismo punto vamos a hacer una vareta. Y ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, así hasta llegar a 18, contando esta, 1, 2, 4, 5. Una vez que tenemos los 18, que con este serán 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pues me falta uno. Y 19. Hay que tener un total de 19 puntos. ¿Vale? Haremos dos cadenas y en el mismo punto haremos otra vareta y contaremos 15. Con este también. 2, 3, 4, así hasta llegar a 15. Una vez tenemos las 15 cadenas, que estos serán las mangas, dos cadenas en el mismo punto y ahora contamos 19. Así hasta llegar a 19. Una vez tenemos las 19, una y dos en el mismo punto. Y ahora contaremos 15. Como tenemos estas tres cadenas, estas, entonces tendremos que hacer solamente 14. Nos tendrán que quedar. ¿Vale? 2. Si hemos puesto los 64 puntos.
Así hasta llegar a 14. Una vez tenemos los 14, 1, 2 en el tercer punto, ¿vale? Y ya tenemos encuadrado, que digo yo, lo que es el canesú. Ahora vamos a hacer lo que es el dibujo. El dibujo es una vuelta, ¿vale? Veréis que va saliendo un garbanzo. A lo mejor vosotros le tenéis que ayudar a que salga con el dedo, ¿vale? Siempre empezaremos, siempre terminaremos igual, siempre repetiremos la misma vuelta. Yo os voy a enseñar un par de vueltas para que veáis, pero siempre es repetición de lo mismo. Levantaremos 3, 4 y 5, cadena siempre. Y un punto de vareta en el, aquí en la misma esquina donde hemos hecho. Punto bajo en el siguiente punto. Cogeremos para doble vareta y en el siguiente vamos a hacer una doble vareta. En el siguiente, punto bajo. ¿Veis? Ya se ha formado un garbancito. Amplio la imagen para que veáis. ¿Veis? Y ahora, si hacemos otra doble vareta, aunque lo tengáis muy cerca, no pasa nada. Y luego el punto bajo, ¿veis? Se forma otro. Y así se van formando. Continuaremos con doble vareta. Y en el siguiente, punto bajo. Doble vareta. Y punto bajo. ¿Veis? Hay veces de que se queda para el otro lado. Entonces tenéis que empujarlo un poco para que salga. ¿Vale? Doble vareta. Y punto bajo. Así hasta llegar a la esquina. Siempre terminaréis cuando vayáis a llegar a la esquina con un punto bajo. Siempre. Por eso os he dicho que es importante que los puntos sean impares. Porque si los ponéis pares, os terminaréis con una doble vareta y no queda bien. ¿Vale? Eso es importante. Nada, llegamos a la esquina y haremos vareta, dos cadenas, vareta. Y continuamos con un punto bajo, doble vareta. Siempre empezamos con punto bajo y terminamos con punto bajo. Cuando salgamos de la esquina, hayamos hecho vareta, dos cadenas, vareta, salimos con punto bajo. ¿Vale? Punto, doble vareta, punto bajo. ¿Veis? Y ahora, ¿vale? ¿Cómo se esconde? Vosotras tenéis que sacarlo, a veces, ¿eh? No siempre. Doble vareta, punto bajo, doble vareta, punto bajo, así hasta llegar a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina, recordar, punto bajo. En la esquina, vareta, dos cadenas, vareta. Y salimos con punto bajo. Doble vareta, punto bajo. Así hasta llegar a la otra esquina. Hemos llegado a la esquina terminando con punto bajo. Y en la esquina hacemos vareta, dos cadenas, vareta. Y continuamos con punto bajo y doble vareta hasta llegar a la siguiente esquina. ¿Vale? Terminamos. ¿Veis? Como ya tenemos esta vareta aquí hecha, terminamos con punto bajo. No es una vareta, son tres cadenas. Y el 1, 2, 3,
con punto deslizado cerramos la primera vuelta, que es la vuelta de la segunda vuelta. Perdón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues volver a repetir la misma vuelta. Levantaremos, nos posicionaremos aquí en la medio de la esquina, levantaremos 5 cadenas y en el mismo vamos a hacer una vareta. Aquí en el primer punto, punto bajo, y en la siguiente doble vareta. Ahora veréis que los garbanzos en la siguiente punto bajo y en la siguiente doble vareta, punto bajo. Ahora veréis que los garbanzos se os quedan donde teníais el punto bajo, como hemos empezado aquí desde la vareta, pues ya se nos quedan estupendos. No tenemos que contar ni tenemos que hacer nada absolutamente ganchilleras, solamente tenemos que tejer todas las vueltas igual. Punto bajo cadena, hoy punto bajo cadena, punto bajo doble vareta. ¿Veis? Tenéis que ayudar a lo mejor si se os quedan con por ahí. Y llegamos a la esquina. Llegaremos a la esquina. ¿Veis aquí cuando vais llegando a la esquina? Que os quedan estos dos puntos. Punto bajo, doble vareta. Terminaréis con punto bajo. Y dentro de la esquina haremos la vareta, dos cadenas, vareta. Saldremos de ahí con punto bajo, doble vareta, punto bajo, doble vareta. ¿Vale? Así hasta llegar a la siguiente. Miraros, lo acerco un poquito para que diréis, María José, ¿qué haces tanto mover la cámara? Vale, os lo acerco un poquito para que veáis, para que no os confundáis, ¿vale? Veréis que aquí tenéis el garbanzo, que equivale a una doble vareta, y al lado tenéis un punto bajo, aquí, ¿veis? Y en la esquina está la vareta, para que no os confundáis. Entonces, aquí donde tenemos el punto bajo haremos la doble vareta y siempre finalizaremos con un punto bajo, ¿vale? Y aquí en la esquina, vareta, dos cadenas, vareta, y el punto bajo, ¿veis? Lo haremos en, también podríamos decir, lo hacemos encima de las varetas de la esquina de la vuelta anterior, igual para finalizar que para empezar. Pues así continuaremos hasta llegar al final de la vuelta. En esta esquina haremos lo mismo y en el final de la vuelta ya os explico yo. Igual que cuando llegamos al final de la vuelta, tampoco quiero que os liéis, ¿vale? Porque a lo mejor puede ser un poco lioso y más para los que estáis empezando. Entonces veréis que tenéis aquí un garbanzo, que son las dos, la doble vareta. Aquí un punto bajo, ¿veis? Y aquí las tres cadenas donde hemos enganchado para que iniciamos la vuelta. Entonces haremos punto bajo. Aquí haremos donde tenemos el punto bajo de la vuelta anterior, doble. Y finalizaremos aquí entre el punto bajo y la cadena con el puntito bajo. Y ya contamos 1, 2 y en el tercero cerramos la vuelta. Y ya
Volvemos otra vez a repetir lo mismo. Las cinco cadenas aquí dentro, la vareta y ya empezamos con el punto bajo. Y luego la doble vareta, por supuesto. Y así trabajaremos lo que necesitéis hasta llegar debajo del brazo, ¿vale? Tomáis el ancho de hombros también hasta que donde queráis vosotras trabajar. Ahora a repetir, a repetir y a repetir. Y sacar garbanzos, ¿eh? No se os olvide que a lo mejor se os queda alguno. Una vez tenéis el largo del canesú hecho, tenéis que hacer la medida desde el hombro, como os he dicho antes, hasta debajo del brazo. Yo lo he trabajado durante 9 centímetros o 3 pulgadas y media. Y mide desde el hombro, veis así, mide 5 pulgadas y media, perdón, o 13 centímetros y medio. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a hacer es, así se verá mejor para que lo veáis, vamos a trabajar todo lo que es el delantero hasta llegar aquí a la esquina, ¿vale? Con el punto que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces empezaremos entrando aquí, como hemos estado haciendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el mismo punto haremos una vareta. Y ya continuaremos con el punto bajo y la doble vareta. Punto bajo y doble vareta. Así hasta que lleguemos aquí, a la siguiente esquina. Una vez hemos llegado aquí a la esquina, que como sabéis teníamos que llegar aquí a la esquina con un punto bajo. Ahora haremos dentro de la esquina doble vareta. Punto bajo. Vamos a saltar todo lo que es la manga. Continuaremos la secuencia. Como tenemos punto bajo, pues ahora aquí corresponde doble vareta. Aquí en el siguiente, aquí, no vamos aquí dentro, sino aquí, si no os perderemos la secuencia. Punto bajo. Y ya continuamos, eso sí, con doble vareta, punto bajo. Doble vareta. No tenéis que perder la secuencia aquí. Es muy importante. ¿Vale? Aunque con lo sencillo que es el jersey, es importante que no se pierda la secuencia. Por eso he hecho aquí dos. ¿Vale? Terminamos con punto bajo, doble vareta, punto bajo. Ya entramos aquí con doble vareta, punto bajo, doble vareta, punto bajo. Para no perderla. Una vez hemos llegado aquí a la esquina, como veis también siempre finalizamos con el punto bajo. Volvemos otra vez a entrar aquí. En la esquina haremos doble punto, doble vareta, punto bajo y ya saltamos todo lo que es la manga y vamos aquí a cerrar, ¿veis? Porque hemos hecho los 5 puntos de cadena. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Ah, sí. Y ahora volveremos otra vez a continuar. ¿Vale? Levantamos 3 cadenas. En aquí otra vez punto bajo, perdón, 4 cadenas, porque vamos a hacer como si fuera
un punto doble, una doble vareta, ¿vale? Para que no se nos quede punto bajo, doble vareta, punto bajo, doble vareta, punto bajo. Y ahora continuaremos así trabajando todo lo que es el final, hasta el final de la vuelta. Vamos a finalizar la vuelta, ¿vale? Aquí haremos un punto bajo. 1, 2, 3, en el cuarto. ¿Vale? Ahora, ¿aquí qué pasa? Que hemos hecho las cuatro cadenas, ahora que reemplazan a lo que es una doble vareta, pues ahora tendremos que hacer un punto bajo solamente. Punto bajo. En el siguiente, doble vareta. Así ir sustituyendo. ¿Vale? Una vez empezaréis con cuatro cadenas y otra vez con con un punto de cadena y un punto bajo. Y así trabajaréis hasta que pues tengáis la medida que necesitéis. Bueno, para hacer las mangas es muy fácil. Vamos a trabajar de la misma manera que hemos estado trabajando el cuerpo. Entonces, vamos a trabajar en redondo. Tendremos que seguir la secuencia igualmente. Cogeremos desde aquí abajo. ¿Veis? Donde está el garbanzo, sabemos que es un punto de doble vareta. Punto bajo, doble vareta. Punto bajo, entonces tendríamos que empezar. Aquí. Donde está la doble vareta sería punto bajo, doble vareta, punto bajo. No nos coincide. ¿Vale? Con lo cual, como va debajo del bracito, lo que nos interesa es a partir de aquí. ¿Vale? Veremos que aquí hay un punto bajo, entonces aquí debemos empezar con una doble vareta. Aquí empezaríamos con un punto bajo y aquí con una doble vareta. Contaríamos así hacia atrás. Esto lo tenéis que tener en cuenta, sino que no se os vaya el dibujo. ¿Vale? Entonces empezaríamos aquí con una doble vareta, que serían las cuatro cadenas. En el siguiente sería punto bajo. ¿Vale? Aquí ya comenzamos. Tenéis que mirar dónde está ya hecha, ¿veis? La secuencia aquí arriba. Entonces aquí empezaríamos. Doble vareta. Sabéis que donde hay un punto bajo tiene que haber en la siguiente una doble vareta. Y luego, donde hay una doble vareta, un punto bajo. No tiene otro misterio. Pero no tenéis que perder el dibujo. Ni en las mangas, ni cuando hemos unido el delantero y la espalda. ¿Vale? Y así continuamos trabajando con doble vareta, punto bajo, hasta que finalicemos la vuelta. Como os he dicho, como es debajo del bracito que no se nota tanto, aquí no nos importa tanto que no coincida este trocito, lo que es estas puntaditas de aquí, pero aquí arriba sí. ¿Vale? Pues ahora continuamos hasta finalizar la vuelta. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si habéis empezado con las cuatro cadenas, terminaremos con un punto bajo. ¿Vale? Cerraremos
con punto deslizado. Y ahora, como hemos hecho aquí las cuatro cadenas, pues tendremos que empezar con punto con un punto bajo, cadena, punto bajo, donde está el punto bajo, doble vareta. ¿Dónde está la vareta, la doble vareta? Pues haremos un punto bajo, pero es tan sencillo como esto, ¿vale? Y así tenéis que trabajar hasta que tengáis lo ancho que queráis, lo ancho, ¿no? Lo largo que queráis la manga, ¿vale? Ahora en esta vuelta terminaremos con la doble vareta y aquí donde hemos hecho el punto bajo del comienzo cerraremos con punto deslizado y ya de nuevo volveremos otra vez a levantar las cuatro cadenas y a seguir la secuencia, como os he dicho, hasta que tengáis la medida necesaria, lo que es el largo de manga. Mirad, alrededor de lo que es el final, podéis hacer varios puntos, un punto elástico, podéis hacer un punto de bajo también. Yo siempre que vais a hacer una terminación así para hacer una, lo que es elástico o lo que sea, para que recoja un poco, siempre yo trabajo con un número menos, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho, que mirar, ya lo he hecho en las mangas, es el punto bajo con un punto de cadena, punto bajo, punto de cadena, punto bajo, punto de cadena, ¿vale? Y queda esta terminación, este puñito. Entonces, lo que haremos aquí será lo mismo que se tiene que hacer en las mangas. En las mangas también, los puños y esto. Levantaremos un punto de cadena, trabajaremos con un número menos. Llegamos al final de la vuelta con punto deslizado, punto de cadena, punto deslizado. Y ya levantamos una cadena y volvemos a hacer un punto bajo. Aquí la siguiente que tenemos, que es una cadena, pues hacemos un punto bajo. Cadena, saltamos este, donde tenemos el punto bajo, haremos, donde tenemos la cadena, perdón, haremos un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, salto este punto bajo, donde he hecho la cadena antes, otro punto bajo. Y así haremos sobre unas 5 vueltas. Mirad, aquí alrededor del cuello, lo que le voy a hacer es un cordoncito, que ya hemos hecho muchas veces, una terminación, que es una cadenita y un punto deslizado. Cadena, en el siguiente punto deslizado. Cadena, en el siguiente deslizado. ¿Vais escondiendo este? ¿Veis? Cadenita y punto deslizado, ¿vale? Y os quedará así, un cordoncito así. Eso, pues lo que vosotras decidáis, también podéis hacer una vuelta en punto bajo o una vuelta en punto de cangrejo, que sería para atrás, un punto bajo hacia atrás, que sería, ¿veis? Esto en el siguiente paso. Trabajando punto bajo pero hacia atrás y queda un cordoncito. Si no queréis que os quede tan así, tan junto, lo tendréis que saltar. Saltáis un punto, saltáis este punto, estiráis un poco y volvéis otra vez a hacer. Saltamos un poco,
Un poco no saltar. Tendremos que saltar un punto. ¿Vale? Eso lo que decidáis, también lo podéis dejar así, ¿eh? Bueno, y una vez terminado el cuellecito, así es como ha quedado. Lo acerco un poco más para que lo veáis. Vale, esto también si queréis lo podéis hacer alrededor de los puños y de... Pero que creo que no hace falta. Ahora os voy a decir cuánto he trabajado de manga. La manga la he trabajado durante 18 centímetros más el puño, que son 2 centímetros sobre unos 20. ¿Vale? 20 que son 8 pulgadas. De largo, desde la sisa hasta abajo, 23 centímetros, contando los 2 centímetros de lo que es la terminación que hemos hecho. Y ahora os voy a decir de ancho cómo ha quedado. De ancho mide sobre 60 centímetros, bueno, 30 y 30, que son 60 centímetros todo el contorno. Pues nada, espero que os haya gustado. Como veis, es un tutorial súper fácil. Muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el próximo de miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.